Mega Noticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga. La ley 3 de 3 marca un hito significativo en la política de Sonora. Esta ley tiene como objetivo fundamental asegurar que ninguna persona con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales, violencia de género, deudas alimentarias o agresores por incumplimiento de obligaciones pueda ocupar cargos públicos o de elección popular. De esto hablaremos el día de hoy. Trabajadores y empleados de los juzgados en Hermosillo se manifestaron este viernes contra la reforma al Poder Judicial. Eric Bustamante Espinosa, líder de la Asociación Regional de Jueces y Magistrados Federales, expuso sus argumentos. La zona norte de Hermosillo enfrenta graves problemas de baches por fugas de agua y drenaje, informó Astarte Ruiz Corro, directora de SIDUE. La red de suministro tiene más de 30 años. En lo que va de 2024, Sonora ha registrado 17 casos de feminicidio, con 12 judicializados, 2 en investigación y 3 con imputados que se suicidaron, según la Fiscalía General de Justicia del Estado. La ley 3 de 3 busca asegurar que ninguna persona con antecedentes de violencia, delitos sexuales o deudas alimentarias pueda ocupar cargos públicos, promoviendo integridad y justicia en la política mexicana. La ley número 170, impulsada por la Iniciativa Ciudadana de Observatoria Todas MX, establece requisitos estrictos para quienes aspiren a ocupar cargos públicos. Entre estos requisitos se incluye no haber sido sancionado por violencia familiar, delitos sexuales, violencia de género o ser deudor alimentario, salvo que esté al corriente de sus pagos. La Ley y Reforma Constitucional 3 de 3, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobadas en el Senado, llegó para quedarse y para cumplirse. Señalan desde el Observatorio Todas MX Sonora, ya que con ello se asegura que ningún deudor alimentario llegue al poder. Sin embargo, en la pasada contienda electoral hubo sus excepciones, pues el Partido Verde Ecologista permitió que Luis Alberto Carballo Gutiérrez contendiera para la Diputación Federal del Distrito 23 con la coalición Morena y ganara. Pero al hacerse valer esta Ley 3 de 3, la Sala Regional de Toluca revocó la constancia de mayoría al candidato ganador por aparecer en el padrón de deudores alimentarios morosos en esa entidad. La postura de Observatorio Todas MX es de hacerse valer y respetar esta ley. Esto deja un precedente y una alerta para evitar que haya funcionarios corruptos. Y entonces después se le revoca. Esto es un mal precedente y aquí pues yo creo que se debería de sancionar tanto al Partido Verde, que es el que lo postuló, como al órgano electoral que también permitió que esto sucediera. Es importante destacar que fue el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quien elevó a rango constitucional esta Ley 3 de 3, que permite suspender derechos para ocupar cargos públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. Ante esta situación, indicó, continuarán haciendo las revisiones pertinentes en todos los casos, en cada uno de los estados donde se realizaron elecciones el pasado proceso electoral. En Sonora se detectaron algunos casos y se enviaron antiboletas, por lo que se encuentran en revisión. Hay candidatos electos que tienen sus candidaturas impugnadas. Sí habrá revisión de todos los casos y además aquí en Sonora los casos que se detectaron se hicieron antiboletas y se enviaron todas. O sea, los procesos aún no han terminado porque se sigue revisando, ¿no? Indira Sandoval de Todas MX señaló que esto no debe dejarse en letra muerta, porque el Partido Verde nunca debió postularlo. Se gastaron recursos públicos aunado al gasto de campaña. El Instituto Estatal Electoral nunca debió calificar como validar esa candidatura, agregó. Esta ley está destinada a contribuir, prevenir y castigar la corrupción dentro del país, por lo que se calificó como un esfuerzo para prevenir la corrupción dentro de México. Ley que también incluye crímenes de violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
de los partidos políticos y que haya sanciones a quienes permiten que esto avance. La ley es clara, pero como todo en política siempre se buscan recovecos o vacíos para burlar las reglas. Sin embargo, los ojos de quienes avalaron esta iniciativa están puestos en aquellos que osan tener un cargo público, no sean violentadores ni deudores. Zulma Romero, Mega Noticias. La ley 3 de 3 es una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción y la violencia. Su implementación efectiva depende de la voluntad política y del compromiso de todos los involucrados. Solo así podremos construir un futuro más justo y equitativo para todos. Queremos saber su opinión. Bienvenidos a sus comentarios en el 6621-542061, que es nuestro número de WhatsApp, 6621-542061. El viernes pasado se reinauguró la remodelación del muelle en Bahía de Quino a cargo del presidente municipal Antonio Astiazarán. Esta obra del Ayuntamiento de Hermosillo hizo que polemizaran el cabildo entre regidores de oposición y regidores que pertenecen al partido que gobierna la capital o los partidos que gobiernan la capital. La polémica es sobre el costo de la obra. Esta mañana conversé con dos regidores, con Juan Carlos Jáuregui, regidor de Morena, y con Eduardo Acuña, regidor por el partido Acción Nacional, sobre el costo de esta remodelación del muelle en Bahía de Quino. Aquí un fragmento de la charla. Originalmente el proyecto contemplaba todo lo que es el muelle, digamos todo lo que es madera para podernos visualizar así, parte de la explanada de playa y un poquito, hasta antes de los baños, ¿no? Quienes lo han ido a ver nos van a entender. Y luego todo el resto, baños, el resto de la explanada para llegar hasta la calle, la zona de la capitanía de puerto, todo eso no estaba contemplado originalmente en el proyecto. Entonces, cuando se sabe que no se van a contar con esos recursos de Sofemat, porque esos van a ser invertidos en otros aspectos, que entiendo que es maquinaria para limpieza de las calles, de la playa, se amplía y se saca se termina el proyecto ejecutivo y se saca la licitación. Cuando se arranca la licitación, se contrata por 33 millones de pesos con IVA, 28 sin IVA, o sea, de 22 pasamos a 28, pero así se licitó, pues, o sea, así se contrató, ¿sí? Posteriormente se dice, oye, a petición precisamente de los comerciantes, de la población de Bahía de Quino, pidiendo que se realizara una inversión todavía mayor, es que se amplía el proyecto y se amplían los alcances del contrato y de la obra para pasar hasta 39 millones de pesos. Eso no es un sobreprecio, eso es que se amplía en términos de la ley. La ley de obras te permite todo proyecto de obra, tú lo puedes ampliar hasta un 25%. Esto se amplió, menos del 25%, creo que es como un 18%, ¿no? Entonces, eso permitió que el proyecto del muelle fuera un proyecto más integral. El muelle, así como ustedes lo ven, de bonito, con las pérgolas, la iluminación y todo, pero además los baños, pero además la explanada completita, el área de las rampas de discapacitados para llegar hasta la calle, te decía ahorita, el área de la zona de Capitanía de Puerto, para que particularmente los comerciantes pudieran aprovecharlo y disfrutarlo de mejor manera. Todo esto ya nos habla entonces de una inversión de estos 39 millones de pesos que se contemplan, que entiendo generaron dudas a los regidores, porque hoy primero hablaron de 22, se contrató por 33 y se ejecutaron 39, ¿no? Y Juan Carlos Jáuregui, ¿tienen dudas acerca de los costos de esta obra? Sí, por supuesto. Nosotros lo que le exigimos al alcalde es rendición de cuentas, transparencia. Mira, Juan Carlos, aquí traigo el contrato donde, si bien menciona Eduardo, a raíz de esta devastación tropical en el 2022, en agosto del 2023 el alcalde anuncia que se invertirán 22 millones de pesos, que aquí en la partida 61.203 por conceptos de remodelación y rehabilitación coincidía con lo que se aprobó en cabildo de 20 millones de pesos. Después vienen ellos haciendo ampliaciones, ajustes, modificaciones y terminan 41 millones de pesos. Esto que ellos
ellos lo ponen en su reporte de cuenta pública, en sus estados financieros, correspondiente a la remodelación del muelle de Bahía de Quino y remodelación de varios edificios en el Parque Madero. Y pongo, ahí pongo otras interrogantes, ¿qué edificios del Parque Madero? Y en agosto de 2023, como comento, el alcalde anuncia 22 millones de pesos. Sin embargo, aquí traigo las cláusulas del contrato, donde se estipulan, se invertirán 33.3 millones de pesos, y estas obras deberán ser concluidas el 15 de abril del 2024. Se atrasaron algunos meses y el alcalde el viernes anuncia que no se gastaron estos 33 millones, sino 39.5. Es obvio que vamos a tener interrogantes nosotros. Además, en sesión de cabildo del día de ayer, ahí mismo le pedíamos al alcalde el proyecto ejecutivo, propuesta económica del contratista ganador, donde venga bien desglosado en qué se gastó y cómo. Y, por supuesto, las estimaciones y manejo del impacto ambiental, porque cabe recordar que en marzo pues cayó una maquinaria por accidente, creemos nosotros, al mar, lo que provocó obviamente un impacto ambiental por los lubricantes y combustibles, y ahí nunca se mencionó absolutamente nada. Por supuesto que hemos entrado a los portales del ayuntamiento, tu obra Hermosillo, por ejemplo, no hay información relativa a la obra, y ahí mismo, ayer volvimos a entrar a consultar y siguen apareciendo los 33.3 millones de pesos en el portal del gobierno municipal. Es donde nosotros le pedimos, por favor, pónganse de acuerdo para actualizar toda esta información. La titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Astarte Ruiz Corro, informó que la zona norte de Hermosillo enfrenta graves problemas de baches debido a fugas de agua y drenaje. La red de suministro, con más de 30 años de antigüedad, ha alcanzado su vida útil. Además, señaló que Agua de Hermosillo se encarga de reparar las fugas, mientras que SIDUE realiza la rehabilitación de la carpeta asfáltica. Este domingo 14 de julio, las familias hermosillenses podrán disfrutar de una vía activa veraniega especial, según Fernanda Cisneros, directora de Turismo de Hermosillo. La Plaza Zaragoza se transformará con albercas, música, actividades para niños, con premios y rifas. Entre las actividades adicionales para el verano destacan Musas, estará abierto de julio a agosto, miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Museo Regional de Sonora, abierto todo el verano de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con recorridos libres, recomendando reservar para la antigua penitenciaría. El Mentidero y Andamios Teatro ofrecerán diversas obras de teatro. Parque Infantil, abierto de martes a domingo de 12 de mediodía a 8 de la noche. En 2024, Echojoa reporta 120 casos de intoxicación por quema de gavilla, 3 colonias afectadas, y el riesgo aumenta por partículas que, según estudios, pueden promover células cancerosas. A veces los colores nos separan, pero Little Caesars y la selección nacional nos unen. ¡Somos los aficionados! Únete a los aficionados y prueba la seleccionada a solo 139 pesos. Solo la mejor pizza juega con la selección nacional. México, México. Centros de servicio LTH a domicilio, más cerca de ti. Diagnóstico, venta e instalación de baterías. Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241. Centros de servicio LTH, bdhbaterias.com. Todo lo que necesitas está en Proconza. Que el calor no sea un problema. Mini Splits marca Mave desde los 5,299 pesos. Easy Care cubetas, galones y litros con 15% de descuento. Productos Corona seleccionados con 10% de descuento. Promociones Cemix. En la compra de 6 Mortar, llévate una llana gratis. Llegó el mejor momento de ponerte al día con Tesorería. Durante todo julio aprovecha los descuentos que tenemos para ti en el predial de Lotes Baldíos. 15% de descuento en la base y 100% en recargos y multas a realizar el pago en una sola exhibición y en cualquier modalidad. Para más información, ingresa a www.hermosillo.gob.mx o visita nuestras redes sociales. Ayuntamiento de Hermosillo. Aplican restricciones. Thank you.
Vamos a las 100 palabras de esta noche. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Morena y sus aliados obtuvieron el 54.7% de la votación para la Cámara de Diputados y tendrán el 74% de los legisladores, es decir, casi 20 puntos por encima de la votación que ganaron. Se trata de la polémica sobre representación que le dará al partido en el gobierno las dos terceras partes de la Cámara para promover reformas constitucionales. ¿Qué es lo que dice la Constitución al respecto? Cito: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. El debate ha sido si las diputaciones pluris se deben otorgar por partido o por coalición. El INE ha dicho que se asignarán por partido y la oposición peleará en el Tribunal Electoral que se den por coalición. La realidad es que hay un vacío legal del que se han aprovechado todos los partidos. Las pluris se inventaron para dar voz a las minorías. Hoy ese principio se ha distorsionado. Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Mega Noticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Nos han llegado los mensajes de la audiencia de Mega Noticias Hermosillo y uno de esos comentarios es de María. La ley 3D3 fue un avance importante en el pasado proceso electoral, garantizando que aquellos con antecedentes de violencia o deudas alimentarias no pudieran acceder a cargos públicos. Sara, implementar la ley 3D3 en las elecciones pasadas mostró un compromiso real con la justicia y la protección de los derechos, evitando que agresores ocupen posiciones de poder. José, me imagino que también esta ley aplica a mujeres agresoras y deudoras alimentarias. En más información, en 2024, El Chocúa reporta 120 casos de intoxicación por quema de gavilla, 3 colonias afectadas, y el riesgo aumenta por partículas que, según estudios, pueden provocar células cancerosas. Por muchos años la quema de gavilla ha sido el reporte, pero no hay leyes que lo sancionen. Decenas de casos se presentan anualmente y el riesgo de salud está en el aire. No es un humo cualquiera, no es un humo de un monte, es un humo rico en productos químicos que favorecen mucho para las enfermedades respiratorias y también enfermedades que tienen que ver con cáncer. Para familias de la colonia Soto en El Chocoa, es año con año una temporada de desesperación. Hay adultos mayores y niños enfermos que han tenido que huir de su hogar, como Doña Cruz, quien ya siente afectaciones a su salud. Que se ahoga uno, de hecho yo ando enferma de los pulmones, ahorita estoy en tratamiento, me hicieron rayos X y sí. Aunque su estado de salud de momento no es crítico, teme que se complique. Tiene 30 años viviendo en esa colonia, mismo tiempo que ha inhalado humo por la quema de gavilla. Pues gracias a Dios, ya aquí vivimos a la orilla, nosotros podemos arrancar para un lado, para otro, pero los que vienen en el medio, en otro lado, pues ¿para dónde arrancan? Porque pues el humo sofoca a toda la comunidad. Las familias de la zona desconocen que están en peligro latente. Tenemos incluso que el monóxido aumenta y las personas que están enfermas, que tienen alguna dolencia cardiovascular, se puede agravar e incluso pueden llegar a morir. Pero a pesar de ser un potencial riesgo de salud, por lo menos en los últimos 3 años no hay registro en el Valle del Mayo por multas asociadas a la quema de gavilla. ¿Y tú, también eres víctima de la quema de gavilla? Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Mega Noticias. Juan Carlos, regresamos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local. Una vez resueltas todas las impugnaciones de las elecciones municipales y una diputación local, concluirá oficialmente el proceso electoral local 2023-2024, aseguró Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral.
Indicó que el Tribunal Estatal Electoral tiene como plazo resolver antes del último día de agosto para diputaciones y hasta el 15 de septiembre para alcaldías. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó hoy que Sergio Daniel, principal sospechoso en el feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores, fue entregado a la Fiscalía de Mexicali, Baja California. A las 15:16 horas, la Fiscalía detalló que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal custodiaron a Sergio Daniel, de 24 años, durante su traslado en avioneta desde Ciudad Obregón, Hermosillo, y posteriormente a Mexicali. Este jueves, el joven se entregó en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia en Ciudad Obregón. Para expresar su rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, empleados de los juzgados en Hermosillo se manifestaron este viernes. Eric Bustamante Espinosa, líder de la Asociación Regional de Jueces y Magistrados Federales, expuso los argumentos para rechazarla. Negó que los diálogos nacionales sean estrategias dilatorias para frenar las protestas, asegurando que los jueces no son corruptos y provienen de instituciones públicas. Además, enfatizó que los jueces no liberan delincuentes, sino que cumplen con las leyes a liberar a personas cuya responsabilidad no se ha comprobado. Bustamante criticó la propuesta de elección de jueces por voto popular, argumentando que busca debilitar la única institución que ha frenado el avance del poder político absoluto en México. Es momento de ir al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Qué gusto saludarles! Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Echemos un vistazo al escenario que tenemos para este sábado en el estado de Sonora. Es que, mire, buena parte de la región sigue con algunas celdas de tormenta. Más cerca de Nogales van a notarse un poquito más. Y esto va a ocurrir desde mañana sábado y hasta el martes. Así que si usted tiene viaje hacia la frontera, bueno, averigüe cómo están las condiciones dentro de la ciudad. Luego ya ve que hay algunos cierres por el tema de los arroyos que crecen. Pero vámonos a los números precisos. Mire, le platico que estoy esperando que en este sábado la temperatura en Obregón baje, que se vaya por los 36. Vamos a ver en San Luis Río Colorado también una mejoría si lo comparamos con lo que hemos tenido esta semana, porque mire, el termómetro va a estar en los 40. Aquí en la capital amanecer en los 27, máxima llegando a los 38 grados. Luego vamos a avanzar los próximos 5 días con temperaturas que no cambian mucho en general. Estamos hablando de valores alrededor de los 38, que se parecen mucho a lo normal para nosotros en esta época del año. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. En lo que va de 2024, Sonora ha registrado 17 casos de feminicidio, con 12 judicializados, 2 en investigación y 3 con imputados que se suicidaron, según la Fiscalía Estatal. Carnes Frías y Lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Es en el año de 1985 cuando nace Carolina Sistemas Constructivos. A través del tiempo y gracias a nuestra calidad e innovación, el mercado nos impulsó a tener presencia en todo Sonora, Sinaloa y norte de Arizona. Carolina, las piezas clave que edifican por siempre. Centro de Acopio Los Palos Fierros. Compra y venta de fierro, cobre, bronce, bote de aluminio, láminas y carros chatarra. Búscanos en redes sociales y visítanos en Antonio Castro número 99, Colonia Unión de Ladrilleros, en Hermosillo, Sonora. Centro de Acopio Los Palos Fierros. Hidrotec, empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas, motobombas, hidroneumáticos, osmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas, sales en pellet para suavizador, agua desmineralizada. Teléfono 218-4868. Hidrotec. La mejor experiencia en casinos de la ciudad. Conoce nuestras amplias salas de juegos, el mejor servicio y atención, y vive momentos llenos de diversión. Te esperamos, Boulevard García Morales, 66, Hermosillo, Sonora. You're gonna dance, 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 dance.
Vamos a la información nacional. En el quinto foro de discusión sobre la reforma judicial celebrado en Veracruz, el senador morenista Ricardo Monreal lanzó una severa crítica al Consejo de la Judicatura Federal, calificándolo como un órgano opaco e ineficiente. Monreal destacó que a pesar del aumento significativo de recursos asignados por el Congreso, que ascendió a 45 mil millones de pesos anuales desde 2010 hasta 2023, el sistema judicial federal sigue siendo lento y burocrático. El presidente López Obrador arremetió contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, criticando la determinación del máximo tribunal en materia electoral, que señaló que el mandatario coaccionó el voto durante dos de sus conferencias matutinas de mayo pasado. López Obrador señaló que los magistrados no tienen ningún fundamento ni pruebas y agregó que no pueden castigarlo por ser un asunto administrativo. La sala especializada del tribunal determinó que el presidente coaccionó el voto, utilizó indebidamente recursos públicos y programas sociales y difundió propaganda gubernamental en un periodo prohibido al promover el Plan C. Voy con mi compañero Martín Vallejo, la información sobre seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policiaco de este viernes, inicio de fin de semana, tenemos que en lo que va del 2024 en Sonora, se han atendido 17 casos por el delito de feminicidio, de los que 12 se han judicializado, 2 están en investigación y entre los imputados se suicidaron. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el mismo periodo se han ejecutado 27 órdenes de aprehensión correspondientes a hechos de este año y anteriores. En los casos resueltos se encuentra la captura de Julián Alfonso por el feminicidio de Ayana Gabriela, ocurrido en San Luis Río, Colorado. También destaca la detención y vinculación a procesos de Iván Ernesto por el feminicidio de su expareja y homicidio infantil de 2 menores ocurrido en Puerto Peñasco. Otro de los casos es la aprehensión de los feminicida Luis Ángel cuando huía de Sogualipa tras privar de la vida a su expareja. También como parte de este reporte, te informo que por intentar privar de la vida a su esposa, Martín Abraham, fue detenido en la población de Álamos y vinculado a proceso por un juez. De acuerdo con información de la Fiscalía Estatal, los hechos se registraron la mañana del pasado 29 de junio en una vivienda de la colonia Real de Minas. En ese lugar, Andrea Viviana confrontó a Martín Abraham por una infidelidad, lo que provocó que él reaccionara de manera violenta. Luego de la discusión, Martín Abraham golpeó a su mujer frente a sus hijos e intentó estrangularla, pero la víctima se defendió del ataque y logró liberarse. Por lo anterior, el acusado se encuentra tras las rejas en espera de las siguientes etapas del proceso. Por último, tenemos que en San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco fueron asegurados un total de 400 kilos de marihuana. De acuerdo con el reporte de la Mesa de Seguridad, en San Luis Río Colorado fue arrestado Isaías cuando conducía un vehículo tipo tráiler, unidad, en la que fueron encontrados 321 kilos de marihuana en los compartimientos de combustible. En cateo realizado en la colonia San Rafael de Puerto Peñasco, fueron asegurados 13 paquetes y 49 envoltorios que en total contenían 88 kilos de marihuana, así como un vehículo. Juan Carlos, este es el reporte. De nuevo, muy buenas noches y muy, muy pendientes. Gracias, Martín, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. De esta manera concluimos este espacio de noticias. Le agradezco mucho su compañía. Le invito a que se quede en esta señal con Paco Ramírez en Mega Noticias MX en Información Nacional y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 8:30. Vamos a hablar de movilidad urbana el próximo lunes. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Mega Noticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga.